911, what's your emergency? Hola, hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les voy a contar la historia de una numerosa familia española cuyos hijos menores comenzaron a fallecer uno tras otro en circunstancias muy misteriosas. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma en que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. La historia que tengo para contarles el día de hoy sucedió en España, particularmente en Murcia de 1965. Allí vivían Andrés y Antonia Pérez junto a sus 10 hijos. Al momento de los hechos, Antonia estaba embarazada de su 11.º hijo. La situación económica de la familia era muy pobre. Andrés era albañil y Antonia, por su parte, trabajaba como empleada doméstica y en cualquier otra changa que pudiera encontrar por la calle. Los chicos también trabajaban. José, el hijo mayor, tenía 16 años y trabajaba como albañil con su padre. Manuel, de 14, aportaba al hogar como chapista. La suerte de la tercera hija fue bastante diferente. Con tan solo 12 años, Piedad estaba encargada de todas las tareas del hogar y de cuidar a sus 7 hermanos menores. Jesús, de 10 años, Cristina, de 8, Manuela, de 6, Andrés, de 5, Fuensanta, de 4, Mariano, de 2 y, por último, María del Carmen, de tan solo 9 meses. Además de cuidar de los niños, limpiar la casa y cocinar para toda la familia, Piedad estaba encargada de pulir piezas de moto para vender y lo hacía con ayuda de 3 de sus hermanos pequeños. Bien. Ahora que ya les presenté la familia en cuestión, hablemos de este caso. El 4 de diciembre de 1965 muere María del Carmen, la menor de los hijos de Andrés y Antonia. La bebé no tenía problemas de salud previos, pero el médico que se acercó a la casa luego de la tragedia diagnosticó que murió por meningitis. Sus síntomas previos a la muerte habían sido manchas rojas en la piel, fiebre, desmayos y convulsiones. Esta no era la primera vez que la familia perdía un miembro por meningitis, porque 5 años antes había fallecido un bebé de 2 meses por la misma causa. La muerte de María del Carmen parecía un hecho aislado, pero la tragedia siguió azotando a la familia. 5 días después muere Mariano, el bebé de 2 años. La causa, nuevamente meningitis. Y pasaron otros 5 días y fallece Fuensanta, la hija de 4 años. Y todo esto, que parecían tragedias al azar, ya no lo eran. Al médico de la familia le llamó muchísimo la atención esta situación y se acercó a la jefatura de sanidad para expresar su preocupación ante el caso. Los vecinos de la zona, que ya estaban enterados de las muertes de los niños, empezaron a alarmarse pensando que quizás se trataba de alguna enfermedad contagiosa o algún virus que tomaba algunos días en manifestarse, por lo que todos empezaron a evitar la familia y la casa. Cuando las autoridades se enteran de lo que estaba pasando, deciden ingresarlos a todos a un hospital para poder hacerles estudios y descubrir qué era lo que les estaba pasando. Los sometieron a una infinidad de pruebas, pero no detectaron nada fuera de lo normal. Y poco antes de Navidad, les dieron de alta
para que no tuvieran que pasar las fiestas internados. Sin embargo, claramente algo estaba pasando, porque el 4 de enero de 1966 fallece Andrés, el menor de los hermanos que quedaban. En menos de un mes, la familia perdió a los 4 hijos menores, que nunca habían tenido problemas de salud, y todos con los mismos síntomas: manchas en la piel, fiebre, desmayos y convulsiones. Las cosas se veían cada vez peor para la familia, y en ese momento se decidió enviar los cuerpos de los fallecidos para analizar en busca de algún virus o indicio que pudiera ayudar a determinar qué estaba pasando. No se encontró nada de eso, pero sí se descubrieron las causas de las muertes. Todos los niños habían sido envenenados, y con una sustancia extremadamente fuerte. Ahí es cuando la Brigada de Investigación Criminal toma el caso y detiene a los padres de los niños, porque fueron los primeros sospechosos. Mientras interrogaba a los padres y se los evaluaba psiquiátricamente, los medios del país se hacían un festín con este caso. Reporteros de distintos diarios empezaron a buscar a los niños y a atosigarlos con preguntas al respecto de la muerte de sus hermanos. Recuerden que todos estos chicos eran menores de edad al momento de los hechos, y de más está decir, estaban viviendo una situación muy trágica. Manuela, de 6 años, estaba muy asustada porque sentía que ella sería la siguiente en morir. Claro, sus hermanos habían fallecido de menor a mayor, y la siguiente en edad era ella. A su lado, Piedad, la hermana de 12 años, no parecía afectada en lo absoluto por todo lo que estaba pasando con su familia, y le contó a los reporteros con muchísima tranquilidad que ella fue la última persona que vio a sus hermanos antes de morir. Esta actitud despertó las sospechas de la policía, sobre todo cuando descubrieron que era la encargada de cuidar a los niños y limpiar el hogar. Y no solo eso, pulía piezas de motos con productos extremadamente tóxicos. Si los niños habían ingerido el veneno, había grandes chances de que ella fuera la culpable de las muertes. Y entonces decidieron tenderle una pequeña trampa. Uno de los investigadores la invitó a tomar la merienda en un bar e inició una conversación sobre cosas sin importancia, tratando de distraerla de lo que estaba pasando con sus hermanos. Cuando llegaron las bebidas, el hombre sacó un poco de veneno e intentó tirarlo dentro del vaso de la niña. Piedad lo interrumpió de inmediato, advirtiéndole que eso era muy peligroso y que esas sustancias eran muy dañinas. El investigador seguía insistiéndole una y otra vez para que lo tomara, diciéndole que no le iba a pasar nada. Y ante las reiteradas negativas de la niña, le preguntó: ¿fue esto lo que le diste a tus hermanitos? Y esa pregunta fue suficiente para que Piedad confesara: sí, yo los maté. Los primeros 3 porque mi mamá me lo ordenó. Al último, por mi propio impulso. Ahí, Piedad explicó cómo lo hacía. Preparaba unas bolitas con las pastillas que usaba para pulir las piezas de moto, combinadas con veneno para ratas, y después las disolvía en la leche que le daba a sus hermanos. La mezcla de estas dos sustancias hacía que los niños fallecieran en muy pocos minutos. A pesar de la confesión de la niña, los investigadores todavía no estaban conformes. Tenían el presentimiento de que no había actuado por orden de su madre, sino por decisión propia. Creían que podía tener el síndrome del cuidador, también conocido como burnout del cuidador, que implica un profundo desgaste emocional y físico de quien está a cargo de personas dependientes. Recuerden que era tan solo una niña y tenía a su cargo absolutamente todo: la casa, los hermanos, las comidas. Era una situación totalmente abrumadora para una niña que todavía tenía que crecer y aprender a vivir. Y si bien era la principal culpable de los asesinatos, no era la única responsable.
Sus padres habían depositado en ella una carga mucho más pesada que la que ella podía realmente llevar. Los investigadores suponían que la niña comenzó asesinando a los hermanos más pequeños porque eran los que más trabajo le llevaban en la casa, y que lo que Piedad más quería era poder hacer lo que el resto de las niñas de su edad hacían. Luego de su confesión, la niña fue internada en un hospital psiquiátrico y allí empezaron las inconsistencias. Piedad dio muchísimas versiones de lo que había pasado, pero todas se contradecían entre sí. Los especialistas determinaron que tenía una personalidad psicopática y que no podía sentir empatía por el resto de la gente. De hecho, más de una vez confesó que de haber podido, hubiera asesinado a todo el resto de sus hermanos. Piedad fue encontrada culpable de las muertes de los niños. Como era menor de edad, fue puesta en custodia del Tribunal de Menores y eventualmente ingresada en un convento en el que cuidaban niñas con distintas problemáticas. En el lugar, cambió por completo. Se volvió muy dulce, siempre estaba contenta y le encantaba jugar con los demás. Siempre decía que su mayor sueño era ir a vivir con su tía, que no tenía hijos. Poco se sabe de la vida de Piedad después de ese momento. Hay quienes dicen que se refugió en la religión y otros que emprendió una nueva vida en un lugar que hasta el día de hoy todavía se desconoce. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren, pueden apoyar esta producción dando like, suscribiéndose, compartiendo el episodio con algún amigo y ahora también pueden hacerlo desde cafecito.app/unratodemisterio. Recuerden además que siempre pueden contactarme por Instagram en @unratodemisterio.arg e incluso sugerir algún caso que les gustaría escuchar en el futuro. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido. Hasta el próximo episodio.